Hola, ¿cómo están todos? Buenas noches. Para los que no me conocen, mi nombre es Jennifer y estoy aquí con el Ministerio de Corazón Puro otra vez, otro viernes. Así pueden sentar. Y levanten la mano los que están aquí por primera vez, por favor. Amén, un aplauso, por favor. Entonces, para los que no conocen al Ministerio Corazón Puro, nosotros somos un ministerio donde hablamos de la castidad usando las enseñanzas del Beato Papa Juan Pablo II, y nos reunimos todos los meses, una vez al mes, en el Bronx para tener nuestra reunión, y allá tenemos misa, hora santa y también más charlas sobre lo que es el verdadero amor. Entonces hoy, lo que vamos a hablar hoy es sobre la libertad. Y esto es un tema muy importante porque muchos de nosotros pensamos que la libertad es hacer lo que a uno quiera sin límites. Pero lo que vamos a hablar hoy es de esos límites que se necesitan para tener una verdadera libertad en nuestro Señor Jesús. Amén. Entonces voy a invitar al fraile Justin para que suba y dé charla. Un aplauso. Buenas noches. Nos ponemos de pie un momento. Vamos a levantar nuestras manos para interceder por nuestro hermano en esta noche, que el Señor lo ha escogido para traer este mensaje tan especial. Cerramos nuestros ojos y le pedimos al Señor que derrame su gracia, su amor, su misericordia, y sobre todo que le dé una unción del Espíritu Santo a nuestro brother en esta noche, para que ese mensaje que Él nos va a traer se quede en nuestros corazones, se quede en nuestras mentes, y que podamos ver los frutos de ese mensaje en nuestras vidas. Te pedimos, Virgen Santísima, por tu intercesión en este momento, y te decimos: Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y el pueblo de Dios dice: Amén. Entonces, mi nombre es Fray Justino Alarcón, soy de California, acabo de venir a Nueva York, New Jersey, hace dos semanas regresé de Nicaragua, donde estuve misionero allá en Matagalpa, Nicaragua, 3 años allá. Allá aprendí español, pero como va a aprender, no hablo muy bien, pero puedo comunicarme. Pero gracias por su paciencia, y voy a entregar en las manos del Señor esta charla para que el mensaje que Él quiere reciba. Entonces, ¿quién de ustedes tiene un sueño? ¿Sí? ¿Qué será? La muchacha en la camiseta azul. ¿Alguien que quiere compartir? ¿Qué sueño tiene usted? ¿Tú? Algún día tener una familia y vivir bien y feliz. Amén. Es muy bonita, ¿no? Bueno, entonces, who has a dream here? That's what I asked. ¿Quién tiene un sueño? ¿Quién tiene un plan por su vida? ¿Tiene planes? Do you have plans for your life? Yeah? What kind of plans? Yeah?
want to be a bodybuilder. Okay. Do you think you need to do some things to achieve that goal? Yeah? What do you need to do? You need to work out. You need to have a plan, right? So you have to have like some steps to get to your goal, right? Bueno. ¿Y qué será el propósito de sus planes? Niño. What's the purpose of your plans? That's the deeper question, right? El propósito, la meta, ¿qué es el propósito de su meta, sus planes? What is the deeper thing you're looking for with all these plans, these dreams? Faith? To achieve certain things that you want in life? I think the answer is, and I think most people will say, because we think when we achieve these plans, we're going to be happy. Queremos seguir este planes, queremos alcanzar este planes, o de propósitos, acontecimientos, para que seamos felices, ¿no? Queremos, todo quiere, creo que todo quieren la felicidad. ¿No? ¿Es verdad? ¿Sí? ¿Y qué es el plan de Dios para ustedes? Por lo demás, sabemos que en todas las cosas interviene Dios para el bien de los que lo aman, de aquellos que han sido llamados según su designio, pues a los que de antemano conoció también los predestinó a reproducir la imagen de su Hijo, para que fuera Él el primogénito entre muchos hermanos, y a los que predestinó, a esos también los llamó, a los que llamó, a estos también los justificó, y a los que justificó, a esos también lo glorificó. La gloria, la bienaventuranza, para que seamos dichosos. Este es el plan de Dios, el cielo. Queremos un poco, todas esas cosas son buenas, pero buscamos la felicidad. Entonces, so the plan of God is pretty much for all things to work together for the good for those who love Him. And for those who have been called according to the design of God, who have been chosen from before all time, who have been destined to live with God in glory. This is the plan of God. And so this is the reality. This is what God wants for us. And sometimes we want too little for ourselves. A veces queremos demasiado poco. Nuestros planes no son grandes. No son suficiente grandes. El plan de Dios es nuestra salvación. And I'll tell you what. I had some dreams when I was young. Pero the dreams of God are much bigger than our own dreams. Y bueno, no voy a hablar, puedo hablar un poco de otro tipo de sueños, ¿no? Como cuando era niño y soñaba, como durmiendo, ¿no? Like, talk about different kinds of dreams, not just like things that we want to do or different plans or things, but like the dreams, you know, that we have when we're sleeping. Cuando era niño, tenía sueños de como podía volar como un superhéroe. Y bueno, fue muy divertido cuando estaba volando. Pero y creo que mucha gente tiene este mismo sueño, ¿no? Hay unos de aquí que han tenido este sueño. Que está volando. Como superhéroe.
Bueno, en una manera, este expresa que queremos la libertad para viajar a donde quiera, a donde quiera, con cualquier, sin límites, ¿no? Para ser libre, para ser libres. Pero es como, es una fantasía, porque no podemos volar sin un avión. Yo volé hacia los estados desde Nicaragua en un avión, entonces, pero los aviones necesitan respetar las leyes de la física, ¿no? So I've been talking about, when I was a kid, I had dreams of flying like a superhero, and we would go and I would be flying kind of like Super Mario Brothers, where you like you know, eat the little the flower and you could jump really high and you could float and it was really great. And I think that was kind of like an expression of our desire to be free, the freedom to go wherever we want to, whenever we want to. And this is like a great dream, a great fantasy, but it's a kind of an illusion because it's not going to happen. But the reality is that we can fly because of technology nowadays. We can go in a plane, and but it's only because those who design the plane respect the laws of physics. Es solamente porque podemos volar, podemos viajar desde lejos, en rápido, a través de la tecnología, porque los que construyen los aviones respetan las leyes de la física, las leyes del universo. Y si queremos volar, si queremos, if we want to fly, if we want to have this liberty, this freedom, it requires respecting the laws of the universe. It requires respecting God's laws that He's written, inscribed into our hearts and into our beings. And then we can fly. We can be in glory with the Lord. We can be in heaven, and that is the true freedom, the freedom of the children of God. Eso es la libertad verdadera, la libertad de los hijos de Dios. Dice aquí, en la carta de San Pablo a los Romanos, capítulo 8, efectivamente los que viven según la carne desean lo carnal, mas los que viven según el Espíritu lo espiritual. Pues las tendencias de la carne son muerte, mas las del Espíritu, vida y paz. Que las tendencias de la carne lleven al odio de Dios, no se someten a la ley de Dios, ni siquiera pueden. Así, los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, mas ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu, ya que el Espíritu de Dios habita en ustedes. El que no tiene el Espíritu de Cristo no le pertenece. So basically what that was saying is there are two paths. There's the following the flesh, following the law of the desires of the flesh, the concupiscence, la concupiscencia, los deseos de la carne. Es como un deseo desordenado. Pero queremos vivir en la verdad, que es la libertad. La libertad es la habilidad para desear y elegir lo bueno. Es para respetar las leyes del universo, las leyes que Dios promulgó para nuestro bien, para nuestra felicidad. Es el deseo de Dios que todas las cosas trabajan para el bien a los que aman a Dios. So, God He wants us to choose true freedom. The freedom is the ability to desire and to choose the good. But how do we know what the good is? Y hay mucha gente ahora, hoy en día, que no creen que es posible para conocer la verdad.
Porque necesitamos conocer la verdad si vamos a elegir lo bueno. Porque si no sabemos qué es lo bueno o lo malo, si somos ciegos, si somos ignorantes, ¿cómo vamos a elegir? Porque la libertad que queremos para volar, para ser libres, requiere que deseamos elegir lo bueno. Nuestra felicidad, ¿no? Porque cuando elegimos y deseamos lo bueno y lo recibimos, vamos a ser felices. Y solo Dios tiene la capacidad para entender toda la verdad, pero dice, y hay unas personas que hoy en día no creen es posible para conocer nada de la verdad. Cuando era un estudiante en la universidad, un profesor me nombró esta idea filosófica que es el aire que respiraba en la universidad. And when I was a student in university, I had this experience because most of my professors really instill this idea that there is no truth, that we can't know reality really. It's just everything's subjective. Everything's what your truth is all that matters. So what's true for you is true for you, what's true for me is true for me. Hay una idea corriente que dice la verdad es completamente subjetiva. Solamente son opiniones. Entonces, no podemos conocer la verdad objetiva, lo real. Pero este es una mentira. Este es que dice el Papa actual, que es la dictadura del relativismo. Es una amenaza a la libertad humana, porque somos esclavos si no creemos en la verdad. Si no pensamos que podemos alcanzar la realidad. Y era otro escéptico en el tiempo de Jesús que dijo, ¿qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? Recuerden, ¿quién será? Jesús. No, Jesús es la verdad. Pero aquí enfrentó Jesús un hombre, un juez, un gobernador, que dijo, ¿qué es la verdad? Pontius Pilate. Jesus confronted a man who was also a skeptic, who didn't think that there was objective truth. It was just all subjective. It was just opinions, and whatever was true for him was all that mattered. And the truth for him was that there was a revolt going on, and it was more convenient to crucify a man who was innocent, who he knew to be innocent. And this is what Pope Benedict says in his most recent book. Es una cita de Papa Benedicto XVI, Jesús de Nazaret, la Semana Santa. ¿Qué es la verdad? La pregunta del pragmático, hecha superficialmente con cierto escepticismo, es una cuestión muy seria en la cual se juega efectivamente el destino de la humanidad. Entonces, ¿qué es la verdad? ¿La podemos reconocer? ¿Puede entrar a formar parte como criterio de nuestro pensar y querer, tanto en la vida del individuo como en la comunidad? La definición clásica de la filosofía escolástica dice que la verdad es ad ecuación entre el entendimiento y la realidad. Ad ecuación. Ad hacia ecuación. Como hacia igualdad. Entonces, cuando nuestro entendimiento es igual a la realidad del mundo en que vivimos, o la
la información que leemos. Entonces, esta es una verdad. Pero hay una verdad más completa, porque dice aquí: si la razón de una persona refleja una cosa tal como es en sí misma, entonces esa persona ha encontrado la verdad. Pero solo una pequeña parte de lo que realmente existe, no la verdad en toda su grandeza y plenitud. And so, Pope Benedict says that the classic definition from scholastic philosophy says that the truth is that there be an equality between our understanding and reality. Towards equality in understanding and reality. And if the reason of the person reflects when a thing as it is in itself, then this person has encountered the truth. But only a small part of it that really exists. Not the truth completely in its grandness and fullness. And who is the truth in its grandness and its fullness? Jesus, right? ¿Quién es la verdad en su grandeza y plenitud? Jesús. Y dice también el Papa. En contra de este escepticismo de la gente que dice no hay verdad, no hay realidad. Es puro gusto que quiere creer. No importa. No son los elementos del cosmos, las leyes de la materia, lo que es definitiva que gobierna el mundo y el hombre, sino que es un Dios personal quien gobierna las estrellas, es decir, el universo. La última instancia no son las leyes de la materia y de la evolución, sino la razón, la voluntad, el amor. Una persona. Y si conocemos a esta persona y ella a nosotros, entonces es inexorable poder de los elementos materiales. Ya no es la última instancia. Ya no somos esclavos del universo y de sus leyes. Ahora somos libres. Esta toma de conciencia ha influenciado en la antigüedad a los espíritus genuinos. Anyways, que estaban en búsqueda. El cielo no está vacío. La vida no es simplemente producto de las leyes y las casualidades de materia, sino que en todo y al mismo tiempo, por encima de todo, hay una voluntad personal. Hay un espíritu que es Jesús, se ha revelado como amor. Entonces, hay una crisis en el mundo actual en la fe que hay verdad objetiva. There's a crisis in the world today with the concept that there is no objective truth. I have an example here. Who's flown a kite before? ¿Quiénes de ustedes han jugado con una cometa? Ah, este niño. ¿Cómo funciona la cometa? ¿Venís? No. ¿Cómo? With the wind. Con el viento. ¿Sí? Y es divertido. Es como este sueño tenía, ¿no? La cometa vuela, ¿no? Está en el aire. ¿Es libre? No. ¿Por qué dice no, la cometa no está libre? Ah, cierto. ¿Hay una pita? ¿Se dice? ¿Hay una pita? ¿Una soga? Un hilo. ¿Pilo? Hilo. Un hilo, depende de dónde son. Entonces,
hay una restricción, hay un límite, ¿no? Con este cometa. Pero sin esta restricción, este límite, no va a volar. ¿Volar? ¿Sí? ¿Qué va a pasar con este cometa si se quita este... Hilo. Se quita este hilo. ¿Qué pasa con la cometa, niño? Se fue. ¿Ah? Se pierde. Se caiga. Entonces, para este cometa tener la capacidad para volar como el inventor o la persona tenía un propósito por este juego, este cometa, para volar. Pero si quitamos esta restricción, este límite, ¿qué pasa? Caiga. No funciona. No tiene... Aunque está, hay un límite, está disfrutando. Sí, imagínense si tenía esta capacidad para estar en el aire, volando. Pero solamente necesitan tener este límite. Lo mismo, si queremos ir al cielo para volar, para llegar a la gloria, necesitamos respetar nuestra naturaleza, los límites que Dios ha escrito en nuestros corazones, en nuestros seres, nuestros cuerpos. Dios tiene un plan y propósito por tu vida. Dios tiene un plan y propósito por tu cuerpo, por mi cuerpo. Y Él quiere que todos lleguemos al cielo. Pero necesitamos respetar la verdad de nuestra sexualidad, nuestros cuerpos, nuestros espíritus. Y necesitamos reconocer cómo el daño que causó la caída. So what I've been talking about is that, you know, to enjoy a kite, the purpose of a kite is that it fly, right? But for it to fly, you know, we need to respect the laws of the design. You know, a kite can't fly, and let's remember, most times when you draw a kite, there's a cross on it, right? That's how the, you know, remember that? And there's a link, there's a connection, the string. And it might seem like a restriction, it might seem like a limiting factor. It's taking away the freedom of the kite. It can't go all the way, as far away as it wants to. You know, there's a certain limit to its freedom. But it has no freedom to do what it's called to do, what it's meant for, if we take away that restriction. If we take away that string, it floats off, but eventually there's no tension, and it falls. It's lost. The person who brought it out no longer has it to enjoy. Y Dios nos hizo como la cometa. Necesitamos respetar nuestra estructura, nuestra existencia cruciforme, como necesitamos respetar este vínculo de los límites que Dios ha puesto en nuestro ser como ser humanos. Somos criaturas, no somos el Creador. El Creador hizo nuestro ser. En verdad les digo, Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda él solo. Pero si muere, da mucho fruto. El que ama su vida, la pierde. Y el que odia su vida en este mundo, la guardará para una vida eterna. So we gotta die to self to live eternally. Tenemos que morir para vivir. Tenemos que vivir según la forma de Jesús nos enseñó, según el Espíritu Santo, viviendo, disfrutando de los frutos del Espíritu Santo. Y hay una lista aquí.
En cambio, el fruto del Espíritu Santo es amor, alegría, paz, paciencia, afabilidad, bondad, felicidad, modestia, dominio de sí. Contra tales cosas no hay ley. Pues lo que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y sus apetencias. Si vivimos por el Espíritu, sigamos también al Espíritu.